¿Cuántos metros tiene esta? Ya de paso. Esta está para casi los 3 metros, encima los 20 kilos. 20 kilos. Esto es una pitón albina. Es una pitón albina, una tigrina que es una tigrina, albina. ¿Ah? Es albina. No es el color normal de las pitones, ¿verdad? Claro. Lo que vemos aquí es vestigio de un cambio de piel que no fue perfectamente bien hecho. ¿Ah? Ajá. Tenemos que... ¿Ahí donde tenés el dedo? Sí, todo esto, estas pequeñas escamitas. ¿Ah? Esto implica que nosotros vamos a tener que bañarla con agua tibia y después empezar a trabajar a sacar los vestigios de la piel. La piel es increíble, ¿eh? Es increíble. Lo que es la piel parece plástico, ¿no? El único peligro es que nosotros hayamos estado, por ejemplo, con una rata, un pollo, un conejo, que no nos grabemos con alcohol, claro, y que ella nos detecte como presa y por ahí puede morder y buscar el rata. ¿Cuánto hace que trabajas con serpientes? 8 años. Esta es la más grande que hay en el serpiente. Sí, está el macho, que también te lo voy a mostrar ahí arriba. Lo que pasa es que ahora están aparte porque están, ya te digo. ¿Están en celo? Porque sí, estamos queriendo que un periodo, aprovechar el periodo de celo. Ya tenemos una cría de ella acá. Bien. Y el macho sí es un poco más grande que ella, pero muy poco.